Bien, para empezar a tejer nuestros zapatitos o babuchitas en la técnica de dos agujas, montaremos 26 puntos, en este caso con lana del número 6 y agujas del número 6 también, ¿sí? Y vamos a tejer las dos primeras carreras en punto derecho. Yo tomo eh, los puntos por la parte de atrás solo en la primera carrera, pero luego lo hago normalmente, ¿sí? Entonces vamos a tejer así en punto derecho todos los puntos de la primera y la segunda carrera, ¿sí? Primera y segunda carrera, todo en punto derecho, los 26 puntos. Vamos a continuar así entonces, del primero al último punto. Bien, aquí estoy terminando ya de tejer la segunda carrera en punto derecho, ¿sí? Ahí está segunda carrera en punto derecho y lo que vamos a hacer ahora por el revés de la eh, del tejido si queremos le podemos a poner una marquita para no olvidarnos que por el revés es donde vamos a hacer el cambio de punto, ¿sí? si deseamos le ponemos una marquita entonces qué vamos a hacer por el revés vamos a tejer cuatro puntos derechos siempre repetiremos esta carrera eh, de esta forma cuando llegamos al revés de nuestra labor si ¿sí? cuatro derechos dos tres Cuatro puntos derecho levanto mi hebra y tejo dos revés, uno y dos, si ¿sí? bajo la hebra y el resto de puntos los tejeré todos del derecho hasta el final. ¿sí? Esta carrera la voy a repetir cada vez que esté por este lado de mi marcador. Las carreras del derecho se tejerán todas en punto derecho, no tienen ninguna variante. Entonces ahí nosotros podemos marcar como en mi caso con un ganchito de cabello, una hebillita, lo podemos hacer con una lanita, con un imperdible, con un marcador de los que están hechos exclusivamente para el tejido, ¿sí? Bien, terminamos así de tejer todos nuestros puntos en punto derecho y como ya les dije, la carrera del derecho de la labor esa la vamos a tejer de principio a fin en punto derecho, ¿sí? Toda, de principio a fin, en punto derecho. Les aseguro que les va a encantar cómo queda este zapatito. Es muy, muy bonito, muy tierno, sobre todo para las niñas. A mí me gustó mucho. Bien, carrera del derecho de nuestra labor toda en punto derecho. Nuevamente damos la vuelta y nos encontramos por la carrera del revés donde tenemos nuestra marquita que siempre tejeremos así, como ya lo expliqué, cuatro puntos derechos, uno, dos, tres y cuatro, dos puntos revés, uno y dos, y el resto todo en punto derecho, sí. Y las carreras del derecho de la labor, pues todas en punto derecho. Así vamos a continuar. Yo les voy a indicar ahora hasta dónde vamos a tejer así. Miren. Vamos a poner nuestro tejido así. Y vamos a contar estos. Relieves o musguitos, como yo les llamo, si tengo 1, 2 y 3, ven, solamente tengo 3, 1, 2, 3. Voy a seguir tejiendo de esta manera las carreras del revés y el derecho, como ya expliqué, hasta que tenga 10, hasta que cuente 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10. ¿sí? Y entonces allí me detengo para el siguiente paso, continuemos. Bien, miren, entonces, como les decía, ya he avanzado los 10 musguitos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a cerrar los puntos de la siguiente manera: voy a tejer un punto derecho, el siguiente también, y paso el anterior por encima del tejido. Ahí he cerrado un punto, aquí el segundo, el tercero cuarto quinto y así voy a continuar hasta tener 10 puntos cerrados, ¿sí? Bien, allí tengo ya 10 puntos cerrados y lo que voy a hacer es lo siguiente. Continuar tejiendo de manera normal las carreras del derecho, todas en punto de derecho y las carreras del revés de la labor, como ya lo expliqué antes, ¿sí? Cuatro puntos derecho, dos revés, el resto derecho. Lo voy a hacer aquí delante de ustedes para que no se me confundan. Bien, miren, termino tejiendo todos los puntos del derecho, ¿sí? Así. Y lo que voy a hacer es que por la carrera del revés tejeré normalmente como estaba tejiendo por la carrera del revés donde tengo mi marquita. Cuatro puntos derechos, uno, dos, tres y cuatro. Dos revés, uno y dos y el resto todos de derecho. ¿Sí? Entonces... Así voy a continuar hasta tener 18 musguitos. Ahorita les voy a indicar por el lado derecho de la labor para que no se me confundan y me entiendan bien. Bien, miren así. Estoy aquí. A partir de esta carrera que yo he cerrado, va por aquí. ¿sí? Entonces, esta carrera que acabo de tejer acá, esta sería el primer musguito. Así tengo que completar 18, ¿sí? 18 musguitos, así como hemos contado estos que hemos hecho 10, a partir de acá tengo que contar 18 para arriba conservando siempre esta línea en punto de jersey, sí que tejemos por el revés haciendo dos puntos de revés. Bien, entonces vamos a continuar así y nos encontramos cuando hayamos conseguido los 18 musguitos. Bien, como pueden observar, ya alcancé los 18 musguitos. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. ¿sí? 18 musguitos. Cuando ya tengo esa medida, entonces continuaré con el siguiente paso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren. Acomodamos así nuestro tejido. Y vamos a recuperar los puntos que hemos disminuido aquí, que son 10 o que hemos cerrado, ¿sí? Lo vamos a hacer así. Tejemos normalmente del derecho y este punto lo ponemos, pero lo torcemos para ponerlo allí. Uno, ¿sí? dos, lo tomamos por atrás. Este sería el tercero, como tejiendo, ¿sí? 4 5 6 y así hasta recuperar los 10 7 8 9 y 10 ahí hemos recuperado Nuestros 10 puntitos. ¿sí? Y vamos a tejer como estamos por el lado derecho de nuestra labor. Vamos a tejer todos los puntos en punto derecho, del principio hasta el fin. Todos. Con mucho cuidado de que no se nos desbaraten los puntitos que recién hemos montado. Así los tejemos muy ajustaditos. Así vamos a continuar tejiendo en punto derecho hasta terminar toda la carrera. ¿sí? Cuando terminamos toda la carrera, nos va a tocar tejer por el lado revés de nuestro tejido. Y vamos a continuar tejiendo como hasta ahora le hemos estado haciendo: cuatro puntos derechos y dos puntos revés, el resto derecho. ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tejer la otra parte que tiene que ser igual que esta vamos a continuar así tejiendo normalmente mira aquí terminamos todo de derecho porque estamos por el lado derecho de la labor ahora vamos a ir por el revés yo no quiero explicar todo para que no nos falle nada tejemos cuatro derechos dos tres y cuatro derechos dos revés uno y dos y el resto todo derecho, así como hemos venido tejiendo hasta ahora, ¿sí? nada más que vamos a tejer con 10 puntos más que son los que hemos recuperado. ¿Y hasta cuánto vamos a tejer así? Ahora les diré. Bien, ya estamos terminando esta carrera. Y miren, así es como debe verse nuestro tejido. Y vamos a continuar respetando siempre esta línea que tenemos aquí de punto de jersey. Hasta contar en este lado la misma cantidad de musguitos que tenemos aquí, ¿sí? ¿Cuántos mosquitos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pues allí tenemos 10, aquí también tenemos que tener 10. Ahorita tenemos solamente uno, nos faltarían 9 más. Entonces, vamos a continuar hasta que este espacio sea igual que este, ¿sí? Bien, cuando ya tengo la medida, como les decía, los 10 musguitos, miren, vamos a contar 2, 4, 6, 8 y 10, lo que voy a hacer es cerrar los puntos, ¿sí? Voy a cerrar todos los puntos de la siguiente manera, tejiendo el primer punto derecho, el segundo también y paso el anterior por encima. Nuevamente tejo derecho y paso el anterior por encima. Y así voy a ir tejiendo todos los puntos o mejor dicho, cerrando todos los puntos, ¿sí? Del derecho, tejiendo un punto derecho y pasando el anterior por encima, así, del primero hasta el último. Entonces, continuamos de esta manera hasta terminar la carrera. Bien, entonces ya estoy por terminar esta carrera, cerrando todos los puntos en punto derecho. Bien, estiramos el último puntito, vamos a dejar... Un poco larga la lanita para luego poder coser con ella. Cortamos y la pasamos por aquí por el último puntito para asegurar. Y listo, les voy a mostrar cuál es la forma que va a tener la pieza que hemos tejido. Y es así: vamos a quitar ya esta marquita. Ahí está, miren. Así nos va a quedar con esto que salió porque tejíamos por el lado revés los puntos en punto revés. ¿Sí? Bien, ¿qué vamos a hacer luego de esto? Vamos a encarar, vamos a traer esto así, derecho con derecho. Miren, y vamos a coser todo esto con la ayuda de nuestra agujita lanera. Acá tenemos hebra de lana, entonces vamos a coser todo esto y luego todo esto, es decir, en forma de L, cosemos ¿sí? de aquí desde el primer punto hasta el último y luego cerramos todo esto. Bien, para allá vamos entonces. Vamos a ensartar la agujita y como ya se los he enseñado antes, siempre hacemos la costura muy delgadita para que no, no nos, nos moleste la costura y tomando punto con punto, y cada uno con su punto que le corresponde. Por ejemplo, allí miren así. Así vamos a coser. punto con punto. Así vamos a coser entonces y nos encontramos ya cuando hayamos terminado. Bien, una vez que ya hemos cosido tanto la base como el lado, lo que vamos a hacer es poner en nuestra aguja lanera regular eh, lana, ¿sí? Y así por el revés, como tenemos la prendita, vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a ir así a uno de los lados y vamos a recoger los puntitos que tenemos aquí. Miren Este que está aquí, esta carrera que está aquí no, porque pertenece a este lado. Vamos a empezar desde aquí. Así vamos a tomar uno a uno los puntitos, uno por cada musguito, ¿sí? Así. Vamos a ir tomando de el filito bien al filito cada uno de los puntitos, de esta manera. Y vamos pasando la hebra de lana, ¿sí? Vamos a dejar larguito allí. Y continuamos recogiendo cada uno de los puntitos, uno de cada musguito. Así miren, hasta el de aquí. Una vez que hemos hecho eso. Tomamos la hebrita del otro extremo que le hemos dejado larguita y vamos a ajustar todos estos puntitos. Los vamos a juntar todos, ¿sí? Haciendo un nudito, así, miren. Así, los recogemos todos. Ajustamos bien, bien, bien. Hacemos un doble y hasta un triple nudito. Para que no se nos suelte, ¿sí? Una vez que hemos hecho eso, vamos a coser esta parte de acá, miren. Aquí está el nudito que hemos hecho y vamos a coser de todo este alto que tenemos hasta aquí. Por una, vamos a dividir en tres partes. Así. Una, dos, tres. Y vamos a coser solo esta primera parte. ¿sí? Bien, miren, ya está aquí. He cosido esta parte que les indiqué. Ahora solo resta recortar estas hebritas que van quedando por aquí. Hemos ocultado todas las lanitas y listo. Vamos a ponerlo por el derecho. Y uno de estos pomponcitos que tengo aquí. Lo voy a pegar por el derecho en la parte de aquí. O lo voy a coser, ¿sí? Para eso he dejado estas cuerditas largas. Si ustedes quieren saber cómo se hace este pompón, si aún no saben cómo realizarlo, pueden buscar en nuestro canal cómo hacer un pomponcito de lana. Es algo muy sencillo. Si ¿sí? este es medio pompón, no es un pompón completo, y nos va a servir para ponerlo en la parte de adelante así de nuestra botita. Entonces les muestro cómo queda. Miren, ya está aquí nuestra botita por el lado del derecho. ¿Sí? Miren así. Y aquí en la parte de delante como les dije, cosilla el pomponcito de adorno. No queda más que doblar esta parte de acá. Que es como la, el, la basta de la botita, ¿sí? Ahí está. Y vamos a probarlo en nuestro piecito de molde para ver cómo luce. Ahí está, lo ponemos. Y miren qué bonito nos queda. ¿Vieron? Con el pompón como que se ve un poco más elegante, ¿sí? Se luce un poco mejor. Así queda la parte de abajo, los lados, la parte del taloncito o la parte de atrás. Y creo que queda muy bonita. Bien, espero que este trabajo también les haya gustado, que nos dejen su comentario de qué les pareció. Y estaré leyéndolos yo. Y muchas gracias por acompañarnos siempre, por estar al tanto de nuestros videos. Que Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad.